¿Por qué David Ortiz apela la decisión de un tribunal de revocar la reapertura del expediente y de la investigación? Bueno, primeramente es la primera vez que me citan. Yo de verdad fue bueno que vine, porque primeramente, como sabrá, nadie está por encima de la ley. Cuando los jueces y fiscales te citan, lo correcto es que tú de la cara. Tengo un par de horas aquí y he aprendido muchas cosas que tienen que ver con estar en un tribunal en frente de un juez. Pero es lamentable, tú sabes, el que las cosas hayan llegado hasta aquí. Uno ha buscado la forma de tratar de que esto salga del contexto. Yo tengo, vuelvo y repito, un hijo con ella. Tuvimos una relación por mucho tiempo y ya hace esa relación concluyó hace 2 años. Ya yo lo que quisiera es que ella continúe siendo la madre que se espera que sea de Davidcito y en mi caso yo ser papá. Que la cosa muchas veces, tú sabes, empiezan y no saben cómo termina, pero de mi parte yo siempre he tratado de buscar la forma pacífica de que las cosas evolucionen. En tanto, las cosas se han salido un poco de control y esperamos que los jueces con su decisión puedan tomar el mando de eso. Ortiz, ella considera... ¿Cómo? Cuando se fue de control, ¿a qué te refieres? Bueno, porque estas son situaciones que no hay violencia física, no hay ninguna clase de mal genio. Uno tiene un hijo. Yo soy una persona que soy muy justa y muy condescendiente. Y que tanta gente no empiezan relaciones y la terminan. Y no terminan, tú sabes, enfrente de una segunda cámara. Eso es algo que muchas veces. Lo que pasa es que sabes cómo son las cosas. ¿Aceptaría esto tu camino, tu prestado? No, porque esto no tiene que ver con que tú le des al bate y la pelota, ¿o sí? Ortiz, ella dice que hubo violencia de género, que lo hubo antes, durante la relación, pero que no tuvo la oportunidad de tener los mecanismos para probar, pero luego, después de el atentado en tu contra en 2019, pues tiene una serie de evidencias como mensajes, nota de voz, y además de eso, esgrime que tú fuiste privilegiado por parte del Ministerio Público con el archivo del expediente en aquella ocasión. Tres cosas. Número uno, ella no tiene cómo probar violencia de género de mi parte. Número dos, yo sí tengo más de 15 personas que tuvieron que ver entre las relaciones de nosotros a través de los años, que te pueden decir que ahí nunca pasó nada de violencia física, ni mucho menos. ¿Entiendes? Porque ella sabe bienmente que esa es mi debilidad. Yo vengo de una familia que tiene muchas mujeres, tengo 2 hijas hembras, tengo 2 hermanas que la adoro, mi mamá que en paz descanse. Y ella sabe que el abuso, la violencia en contra de las mujeres, eso no va con mi persona en lo absoluto. Ella sabe que ese es mi débil y por eso atacan por esa parte. Pero ella nunca, 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 nunca podrá probar eso en contra de mi persona. Sobre los privilegios que... Aquí no existen privilegios. Yo entiendo que la justicia dominicana es tan fuerte como cualquier justicia de cualquier país. Aquí no hay privilegio. Aquí si tú lo haces mal, te castigan. Si no lo hace, si lo hace bien, te condecoran. Es lo correcto. También ella alega que tú tienes 2 años sin darle mano de eso a tu hijo. ¿Qué estás diciendo? Que lo pruebe. David, ¿tienes comunicación con tu hijo y qué opina de toda esta situación? Tengo casi un año que no hablo con él. Le escribo todos los días, le mando mensajitos, pero tengo casi un año que no hablo con él. ¿Dónde esos mensajes? Nada. ¿Por qué vía le hace llegar la manutención? Se le transfiere dinero. ¿Y por qué trata que el niño no le responde? O sea, ¿será porque la madre le dice algo en contra suya? Ustedes son damas, muchos de ustedes tienen hijos. Ustedes saben que los problemas personales con su pareja, los niños no se involucran. De ahí para allá ustedes saquen la conclusión. ¿En qué tú crees que terminará todo eso, David? Bien. Esperamos que bien. Muchísimas gracias, David. Bueno, acaban de escuchar a David Ortiz al salir del tribunal en estos precisos momentos, quien posterior la audiencia se conocerá ya de cara al próximo mes, específicamente el día 17, donde
donde ha desmentido a Fari Almanzar, quien ha dicho que este tiene 2 años sin darle manutención a sus hijos, pero que según él ha dicho no hay una forma de demostrar eso. Dijo que nunca ha tenido ningún tipo de violencia contra Almanzar. Así que ahí ven a su salida ya Alex Pelotero, jugador de Grandes Ligas, David Ortiz.